Este sábado 27 de agosto, el gobierno de Pichincha inauguró la cuarta Copa Prefectura. Este torneo alberga 12.000 niños y niñas de las escuelas deportivas del GAD Pichincha. Buscamos la forma de ocupar el tiempo libre de nuestros niños, niñas y jóvenes y decidimos a través del deporte que era la mejor opción. Y conformamos escuelas deportivas, escuelas de fútbol, de atletismo, de básquetbol. Hoy tenemos una de natación y otra de fortalecimiento físico. Y estamos trabajando con aproximadamente unos 12.000 niños, niñas y jóvenes de toda la provincia. Tenemos de los 8 cantones, tenemos de las 53 parroquias rurales, tenemos de los diferentes barrios de la ciudad de Quito. Y hemos logrado esto, que sea una fiesta deportiva anual cuando tenemos la Copa Prefectura, esta es la cuarta edición, pero mantenemos permanentemente todas las escuelas deportivas. El campeonato iniciará con eventos inaugurales en diferentes zonas, los cuales se llevarán a cabo durante 3 meses a partir del mes de agosto del 2016. Es desde el espíritu del proyecto, el hecho de que creamos una buena sociedad, una buena comunidad, seres con valores, con disciplina, honestidad por sobre todas las cosas. Eso es lo que tratamos de hacer, con el ejemplo que nos ha dado el economista Gustavo Baroja, con la dirección del Chinto Espinosa, pues brindarles esa educación a todos los niños para que puedan desarrollarse, no solamente en la parte deportiva, sino en la parte espiritual, en la parte mental también. La Prefectura de Pichincha, con su programa Escuelas Deportivas, ha logrado sostener 98 escuelas de fútbol, 15 escuelas de básquet, 2 escuelas de atletismo, una de acondicionamiento físico y una de natación para personas con discapacidad, distribuidas en 8 cantones de la provincia, con un total de 130 escuelas deportivas, con el fin de fortalecer su desarrollo integral. Sí, sobre todo también agradecer a la Universidad Central, que permitió que estuviéramos en este espacio sin ningún problema, ¿no? El año pasado lo hicimos en la Casa Blanca, el antepasado, el anterior fue en el Estadio Atahualpa y ahora nos tocó venir para acá. Debido a la situación compleja, difícil que vive el país, pues quizás no hicimos un fiestón, pero sin embargo, este sentimiento de cariño, de afecto de parte de los niños, un Dios te pague, ¿no? Porque creo que quizás nosotros somos la cabeza que la gente ve, ¿no? Pero aquí es los padres de familia, los instructores de base, que permitan que este proyecto se sostenga, ¿no?